en el área, peligro, Danger, centro, le da. Qué manotazo de Castillo tras el remate. Pasó, se mete al área, centro, sacó Moya medias días. Atrás, le da. Tapador increíble, Pontigo y el remate. Casi del ángulo, el desvío del golero. Era 1-0 para Deportes Copiapó, lo tuvo Pontigo. Segundo, Herrera por la derecha, ganando línea de fondo, el centro, cabezazo, saca el portero notable, ante el cabezazo, ante el frentazo de Duma, viene Sánchez, combina con Arguilarena, la deja pasar, el derechazo lo define Barrechea, pero otra vez el portero, otra vez Castillo, ahora enviando el balón. Para David Bacalante, le da Gutiérrez, mete Cerato, Cerato para primero. La de Cerato. Y después Guerriño Barzúa. Encuentra un espacio Juan Pablo Barzúa al centro, arriba Michael Contreras. Saca con él. ¡Qué espectacularidad la pelota, Contreras de nuevo! Muy bien. A ver cómo la termina Cobreloa con Espejo para el primero. ¡Tapó Castillo! ¡Tapó el Cerato al centro para Gutiérrez! Escalante que va, el pájaro va. ¡Tapó Castillo en el achique otra vez! Será fútbol para Cobreloa, que mete presión. ¡Cuidado con Guerriño! Daniel Castillo, quien la desvió al córner. Gran remate de Guerriño. Y es muy buena la intervención de Castillo. Muy buena la intervención de Castillo por la sorpresa. Sí, entra para Daniel Castillo. Vamos a caer el estadio Tierra de Campeones. Cerca de 3.000 almas. Y el centro hace un rato, donde arriesgó bastante el golero, metió un manotazo, tuvo fortuna. Matías Blázquez, Castillo, Blázquez, enganche de Blázquez, la va a perder en salida, presionaba Juan Ignacio Duma, otra vez para Castillo, que juega con fuego, aguanta la embestida de Araya, Blázquez nuevamente. Ahora con su portero Castillo. El arranque del encuentro, primeros momentos de este cotejo. Cabezazo diferente. El levanto con mucha intensidad. Los dos equipos corriendo bastante, presionando bastante. En pantalla vemos la banca de suplentes de Deportes Santa Cruz. Castillo. Largó el balón, acá la esperaba Salinas. Antes. Y el Orlando ahí persigue el portero Castillo. Sale sin problemas. Gil. Juani. El portero otra vez, Castillo. Se demora en la salida de Deportes aquí, que prefiere tocar y tocar Moya. Ha bajado el mismo, parecía Jorge. Quizás el segundo tiempo no ha tenido la profundidad que tuvo algunos minutos. ¡Presiona! Centro llovido, a una mano con la izquierda, contiene Daniel. Iturra, centro de Iturra, balón pasado. Solidar el sentido aéreo, el portero Castillo. Ragusa ante Ragusa, Saavedra, buscando la igualdad, Mauro Conce, el centro de Saavedra, amenaza bien Castillo. Ya prepara Águila, acaba de venir el centro, al segundo palo no llega ningún compañero, a buscarla también Castillo. Dueña de la redonda y no la comparte con los aurinegros. Acá viene el centro de Sangüesa. Iba directo a la cabeza de Carrasco, el portero Castillo. Uno, Binder, peligro. Le pasa por la espalda Mancilla. Le da. Manotazo del portero Castillo. Ojo con el deporte de González. Pelota atrás, está mal de cuento. Castillo. Tremendo. El disparo de Ayala. Aplauso cerrado para Castillo. Cayó González. Cabezazo ahora del conjunto celeste. Equivocada, la entregaban para atrás, viene Muriel, pero Orlando, el portero notable, él era chique notable, Daniel Castillo, para evitar. Momento, sí, otra vez Deportiva Vázquez, sacó centro, al piso Castillo, balón suelto, lo toma Valdés, hacía Miño, que balón queda suelto, y viene Pino, Castillo. Viene atacando Brito, quería sacar el centro por el segundo, el conjunto de Rosa sacó un balón de pique de Moya, le va a pegar Michel, fue en el segundo. Una más a Deportes Iquique, Castillo. Largo balonazo, es un pase al vacío. Aquí
Castillo, que ha tenido un gran campeonato. Nuestro corresponsal, el amigo Valerier Cuyoano, se invita a Caizón Flores. Leandro Leighton, corteo de Quintero, alcanzó a llegar el Maxi. Lo hizo el portero Castillo, evolución larga y derecha, el guardián. Seguramente el local viene con más alguna modificación, intentando hacer algo distinto, pero el grupo del segundo tiempo se veía como... Luchando ese balón, alucinado. Imperiale. Díaz. Aprieta, aprieta. El equipo copia Pino, centro a ellos. Con los puños sale Castillo. Los descuentos. Centro con efecto cerrado. Con los puños sale el portero Castillo. Gran envío de González. Recepción libre para Castillo. De Rivera, envío con la zurda, salida de Castillo. Tranquilidad y muy bien. Libre a larga distancia, ya le pega el maestrito Gutiérrez. Castillo, 5 contra 10. Va a ser el zurdo, pelota al punto penal, sale el portero Castillo. Apertura de Ramos. Tiempo, Juan Sepúlveda hace sonar el silbato. Y entra Damián González, el puñetazo del portero, la pelota está picando. Cuidado que viene Guerreño para marcar el tercero. ¡Guerreño! Ahí estuvo la resolución del partido. Lo tenía... Lo...